de compartir conmigo su ratito del almuerzo. Y por último, pero no por ello menos importante, agradecer al equipo de intérpretes que andan por allí arriba y algunos por aquí abajo, ayudándome a hacerles llegar mi mensaje de la manera más clara posible. ¿Y en qué consiste este mensaje? ¿Qué vengo a contarles esta tarde? Vengo a hablarles de un tema que desde el punto de vista personal me parece fascinante, pero que además me parece muy relevante dentro de los estudios de interpretación, puesto que se trata de un tema ciertamente poco explorado dentro de la disciplina, y es el tema de la interpretación en el ámbito penitenciario. Como todos ustedes sabrán, pero me permito recordárselo, los estudios de interpretación como disciplina académica surgen formalmente en torno a los años 60. Es cierto que hubo reflexiones anteriores, sobre todo de profesionales que reflexionaban sobre su propia práctica cotidiana de interpretación y recogían sus reflexiones, normalmente algo prescriptivas, y las publicaban para el bien o el beneficio de la comunidad profesional y académica en su conjunto. Pero aunque estas reflexiones previas tendían a ser un poco más prescriptivas, no se basaban todavía en datos empíricos, pero sí es cierto que apuntaban a cuestiones muy interesantes que se fueron desarrollando con estudios más empíricos en las décadas posteriores. Pues bien, en el seno de esta recién nacida disciplina, en los años 60, el interés de la comunidad investigadora por lo que entendemos por interpretación comunitaria o interpretación social o interpretación en los servicios públicos no despierta hasta la década de los 90. Y son dos acontecimientos muy importantes los que marcan el comienzo el nacimiento de esta subdisciplina. Uno, la celebración del primer congreso de Friedrich Hölderlin en Toronto en 1995, y el segundo es la publicación en el primer número de la revista científica Interpreting de un artículo sobre interpretación social comunitaria, cuya autora está aquí en primera fila hoy, la profesora Holly Mickelson. Y estos son los dos acontecimientos que abren el camino a el desarrollo de una nueva línea de investigación que será o que iba a ser muy fructífera en las décadas posteriores. Desde esa fecha, desde mitad de los 90, el interés de la comunidad investigadora se centra sobre todo en dos ámbitos, en el ámbito judicial y en el ámbito médico, que se convierten, digamos, en los buques insignia de la disciplina. Sin embargo, hay otra serie de ámbitos en los que se desarrolla la interpretación social y que, sin embargo, han sido menos explorados. Entre ellos, como ven en pantalla, se encuentran los ámbitos de la salud mental, del asilo y refugio, la educación, la policía y el orden público en general, y entre ellos también el ámbito penitenciario. Y resulta curioso, y a mí me resulta curioso, digamos, de la poca atención que ha despertado el ámbito penitenciario, cuando en realidad, en la fase de cumplimiento de la pena, es la fase final del proceso penal. La gran importancia que está teniendo la interpretación judicial y parece que la fase final, que es la del cumplimiento de la pena, no adquiere tanta relevancia dentro de la investigación en interpretación social. Lo que encontramos hasta la fecha son referencias aisladas dentro de artículos de investigación en interpretación social, un pequeñísimo estado de la cuestión de la interpretación penitenciaria en Reino Unido publicado en el 96, y luego encontramos otras referencias en estudios de otras disciplinas, sobre todo del derecho y de la sociología, puesto que cada vez son más frecuentes los estudios sobre población penitenciaria extranjera. ¿Y por qué son cada vez más frecuentes estos estudios? Se lo voy a enseñar con una imagen. Perdónenme que la imagen sea de la Unión Europea solamente, pero es la zona geográfica donde más se nota el contraste hoy por hoy y donde más rápida ha sido la evolución de la demografía y la sociodemografía de las instituciones penitenciarias.
En el mapa de su izquierda, el que ven sobre todo en tonos azules, pueden observar cuál es la proporción de residentes extranjeros en los distintos países de la Unión Europea. Se fijan, está casi todo en tonos azules, lo cual indica valores inferiores al 10%, algún verde, que es en torno a un 10-15%. Y sin embargo, si nos vamos al mapa de la derecha, que es el que refleja la proporción de extranjeros en prisiones en estos países, las cifras se disparan. Se fijan sobre todo en Europa Occidental y Europa Meridional, las cifras llegan a superar fácilmente el 25% e incluso alcanzan cifras del 50, 60 y 70% en algunos países. ¿Y qué supone esto? Pues estos cambios en la demografía de las instituciones penitenciarias traen consigo una serie de consecuencias. Y algunas de ellas son consecuencias de corte lingüístico y cultural. Hay un volumen muy interesante, un tratado de investigación desde el campo del derecho sobre la situación de los internos extranjeros en prisiones de la Unión Europea, se titula Foreigners in European Prisons. Es muy interesante porque recoge ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la realidad cotidiana de estos internos en prisiones en Europa? Y dedica ciertas partes a hablar de los problemas lingüísticos y los problemas de comunicación. Y de hecho, en el apartado de conclusiones, los autores, editores, reflexionan y consideran que la cuestión lingüística, la imposibilidad de comunicación, es el problema más importante al que han de hacer frente los internos extranjeros en las instituciones penitenciarias de la Unión Europea. Y esto, esta imposibilidad de comunicarse, no solo es problemática per se, no solo genera sentimientos de vulnerabilidad, de desconocimiento de lo que les va a ocurrir, sino que además supone la fuente de otros problemas de acceso a distintos servicios, acceso a programas de tratamiento y demás. Al leer estas cuestiones, evidentemente no pude evitar preguntarme qué más pasa. Este volumen y la investigación que existe hoy por hoy daba muy poca información sobre cómo se comunican los internos y el personal penitenciario en prisiones. Por lo que decidí llevar a cabo un estudio para analizar a más amplia escala, saliendo ya de la Unión Europea y buscando información sobre distintos países de todo el mundo, ¿qué ocurre en prisiones con los internos que no hablan la lengua del país en el que se encuentran? Decidí seleccionar aquellos países que tenían más de 1.000 internos y al menos de ellos un 10% extranjeros y me dio un total de 34, de acuerdo con las estadísticas que publica periódicamente el International Center for Prison Studies de Londres. Y estos 34 países fueron el objeto de este estudio. Digo 34 países, pero en realidad fueron 49 administraciones penitenciarias, porque hay países como este en el que conviven varios sistemas penitenciarios en los diferentes estados, territorios o provincias, y en algunos casos también hay un sistema penitenciario federal. En la pantalla ven la distribución geográfica del estudio. Se enviaron cuestionarios a las autoridades penitenciarias de estos países y se obtuvo una tasa de respuesta de un 51%, que no es demasiado elevada, pero al menos nos permite darnos una idea de cuál es la situación en términos muy, muy generales. Desgraciadamente, como observan, no se obtuvo ninguna respuesta de los países asiáticos, incluyendo Oriente Medio, por lo que esa zona queda por descubrir en este sentido todavía. Los países o administraciones penitenciarias que contestaron son los que están marcados con un asterisco. ¿Qué se les preguntaba en estos cuestionarios? Queríamos que nos dieran información sobre cuatro cuestiones fundamentales. ¿Qué dice la legislación penitenciaria en relación con los derechos lingüísticos de los internos? ¿Qué medidas de interpretación se ponen en práctica? ¿Qué uso se hace de materiales traducidos? ¿Y qué otras medidas utilizan para comunicarse con aquellas personas que no hablan la lengua de la institución, la
lengua o las lenguas de la institución. Como esta presentación gira en torno a la interpretación, me voy a centrar únicamente en la parte sobre la interpretación de los resultados que obtuvimos. En cuanto a la legislación que regula la interpretación dentro de prisiones, antes de centrarnos en los países, me gustaría contarles un poco qué ocurre a nivel supranacional. Hay una serie de instrumentos legislativos que han sido desarrollados por diferentes instituciones. Los que ven en pantalla son los más relevantes, pero desgraciadamente no son vinculantes para los distintos Estados miembros. Así que, aunque vemos que en estos instrumentos se hace alusión explícita al uso de intérprete, esto no necesariamente quiere decir que en todas las legislaciones de los Estados miembros de esas organizaciones vaya a haber referencias explícitas al uso de intérpretes en prisión. Pero vean qué curioso que ya en 1955 las Naciones Unidas aludía a la necesidad de usar intérprete en prisiones en determinados momentos. Esa recomendación se hace extensiva más adelante en otros organismos, a otros países, en el 84 y en el 2006. Pero el hecho de que estos no sean vinculantes da lugar a una grandísima variedad de actitudes hacia la interpretación en las distintas legislaciones penitenciarias de los distintos países. Hay un grupo de jurisdicciones, hay un grupo de países, son los que ven ahí: Dinamarca, Inglaterra y Gales, Países Bajos y algunas administraciones penitenciarias de Canadá, Australia y Estados Unidos, que sí hacen mención explícita de la necesidad de usar intérpretes en prisiones, y normalmente estos países se refieren a un abanico muy amplio de situaciones dentro de prisión, vistas para la concesión de la libertad provisional, vistas de aislamiento, consultas médicas, etc. Pero hay que decir que esto es la excepción, no es la norma. Lo que resulta normalmente más frecuente es ver alusiones del tipo: será necesario que la institución penitenciaria informe al interno de manera comprensible sobre determinadas cuestiones. Normalmente estas cuestiones están relacionadas con los procedimientos de ingreso al centro. Cuando se le recibe, hay que darle una serie de información básica sobre el funcionamiento de la prisión. En esto coincide la gran mayoría de legislación, de leyes, disposiciones penitenciarias, pero la mención explícita al intérprete es solo aparente en un número muy concreto de países. De hecho, las disposiciones que suelen hablar de cuestiones lingüísticas en las leyes penitenciarias de los distintos países tienden a estar redactadas de manera muy vaga, muy ambigua. Como les decía, se informará al interno en una lengua comprensible. ¿En qué lengua? ¿Comprensible cuánto? Que sea su lengua materna, que sea una lengua que habla un poquito. Es decir, se formulan de una manera muy imprecisa y luego además introducen salvedades, introducen mitigantes como: en el caso de que sea posible, siempre que sea posible, con el fin de no vulnerar la ley en el caso de que esas disposiciones no acaben de cumplirse del todo. Tampoco se define claramente quién es el intérprete, si se hace alusión a él, salvo en algunos casos en los que pensaríamos que es mejor que no hubieran dicho nada. Porque, por ejemplo, en una disposición del Reglamento Penitenciario Español se dice que se puede utilizar como intérprete a otro interno o a un funcionario de prisión. Ese es el perfil que define. Con lo cual, a veces pensamos que mejor que no pusiera nada. Una cosa que sí que tienden a regular la gran mayoría de las administraciones penitenciarias es el uso de servicios de traducción e interpretación externos, y por externos suponemos que profesionales, pero no para la comunicación diaria dentro del centro, sino en labores de espionaje, entre comillas.
para supervisar las comunicaciones de una serie de internos con el exterior. Las llamadas de teléfono, las cartas que envían, se pide que se traduzcan o que se transcriban y se traduzcan o que se interpreten para saber qué están diciendo esos internos al exterior o qué noticias están recibiendo del exterior. Normalmente se trata de internos que están en prisión por delitos relacionados con el terrorismo. Y esta es una disposición que aparece frecuentemente en los ordenamientos jurídicos de distintos países, de la gran mayoría. En vista de esto, ¿cuál pueden esperar ustedes que sea la consecuencia? Una excepción. Una excepción muy interesante. Decíamos que sí que hay excepciones, hay ordenamientos jurídicos que sí recogen la cuestión del intérprete, y aquí tienen un fragmento de un manual de funcionamiento interno de la Administración Penitenciaria de Queensland, en Australia, donde se hace mención explícita al intérprete. Y no solo eso, sino que además se insiste en la importancia del uso del intérprete en situaciones de estrés para la persona extranjera, y además se insiste en la importancia de que este intérprete sea una persona imparcial, neutral, y que sea capaz de transmitir el mensaje de forma clara y precisa. Pero una vez más, esta es la excepción más que la norma, pero es una excepción interesante de observar. Como decía, ¿cuál es la consecuencia de esta falta de regulación? Pues la consecuencia directa es que quienes normalmente realizan tareas de interpretación en prisiones en la gran mayoría de países del mundo son internos, presos, que hablan dos lenguas, hablan la lengua de la institución y una lengua extranjera, normalmente la suya. En algunas ocasiones también hay miembros del personal penitenciario que conocen alguna lengua extranjera o que ellos mismos son de un país extranjero y que realizan tareas de interpretación. Pero se trata casi siempre de una estrategia totalmente informal, que se pone en práctica cuando se necesita. Imagínense que yo soy médico en prisiones y necesito un intérprete, llega un paciente que habla árabe. Yo lo que hago es llamar a un compañero y decirle: por favor, llama a el interno no sé quién que habla árabe y español y tráemelo para que traduzca. Esa es la manera en la que se tiende a aplicar esta estrategia, muy informal y según surge la necesidad. A esto sí que se observan dos excepciones muy importantes. Una en Inglaterra y Gales, donde lo que se ha hecho ha sido crear la figura de lo que ellos llaman el ordenanza para internos extranjeros. Esta figura es un puesto de trabajo remunerado dentro del centro y las personas que desempeñan este puesto realizan tareas de interpretación, coordinan listas de intérpretes voluntarios, que son otros internos, que se ofrecen voluntarios para interpretar, reciben a los internos extranjeros que llegan, les dan material traducido a distintas lenguas que tiene la institución penitenciaria ya traducida, etc. Ellos reciben un pequeño sueldo por este trabajo y en algunas prisiones también esos intérpretes que se inscriben en estas listas de manera voluntaria reciben una pequeña remuneración. Pero para que ustedes se hagan una idea, la remuneración suele ser de 80 peniques, más o menos $1 la hora, que es el sueldo que se establece para los trabajos que se realizan en prisión en este país. La otra estrategia en la que se intenta formalizar un poco, organizar un poco esta medida tan informal, es la que se observa en la Administración Penitenciaria Federal de Canadá o en algunas estatales de Estados Unidos, como en Texas, en las que hay directorios listados de personal penitenciario que puede realizar tareas de interpretación. Digo puede porque básicamente lo que comprueban es que hable dos lenguas y ya está. En Texas, además, se va un paso más allá y se pide a estas personas que realicen un pequeño examen oral de español, en este caso solamente de español, para demostrar que son capaces de interpretar. Se valora únicamente la competencia lingüística en este sentido. Pero es un grado más de formalidad de lo que se viene viendo por regla general en el resto de prisiones y en el resto de países.
El uso, por tanto, de intérpretes profesionales es muy poco frecuente y no se da en todos los países. Existe, pero es bastante poco frecuente. Y no se entiende como medida alternativa al uso de presos que interpretan, sino más bien como complemento. Es decir, las cuestiones cotidianas, las cuestiones sencillas, las siguen interpretando los presos, y solo cuando hay cuestiones graves, algún tema tremendamente confidencial o complejo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico, es en esos casos en los que se recurre a servicios de interpretación profesional. Y vean lo que nos afirmaba un informante de la Administración Penitenciaria de Nueva Zelanda. Decía exactamente eso, se utilizan a reclusos para el funcionamiento diario de la institución y solo en casos excepcionales a profesionales externos. Como se les usa con tan poca frecuencia, no existen puestos de intérpretes en plantilla en prisiones. Lo que se suele hacer es recurrir a profesionales externos, normalmente autónomos, en algunos casos voluntarios, y estos prestan servicios bien presenciales, bien se trasladan a la prisión para interpretar, o bien realizan tareas de interpretación telefónica. Cuando yo les hablo de interpretación en prisiones, quiero aclararles una cosa. Me refiero únicamente a la interpretación que se desarrolla en el interior de la prisión para el funcionamiento diario de esta, la relación comunicativa que se establece entre los presos y los funcionarios de prisiones. No me estoy refiriendo, por ejemplo, a las comunicaciones que pueda tener un preso con su abogado, que viene de fuera, que muchas veces, si el preso es extranjero, trae a su propio intérprete. Pero ese intérprete no lo paga la administración penitenciaria, lo paga el cliente. O cuando un secretario judicial va a prisiones a notificar algo a algún recluso. Muchas veces se hace acompañar de un intérprete, pero de un intérprete judicial que paga la administración de justicia. Cuando hablo de que no hay intérpretes o que se utilizan muy pocos intérpretes profesionales en prisiones, me refiero para el desarrollo de la actividad cotidiana de la prisión y sufragados por la administración penitenciaria. En algunos casos también se recurre a la videoconferencia, pero una vez más es un ejemplo del contacto entre la prisión y el exterior, puesto que en muchas ocasiones ahora se permite que los reclusos declaren ante un tribunal por videoconferencia, no se les traslada desde la prisión al juzgado. Lo que se hace es que cuando se necesite interpretación se utiliza el mismo sistema de videoconferencia y el intérprete suele estar en el tribunal y el recluso para el que está interpretando está en prisión conectado mediante videoconferencia. En este sentido, son muy interesantes los trabajos que está haciendo Yvonne Fowler en Reino Unido al respecto. Trata mucho la cuestión de la videoconferencia entre tribunales y prisiones. Y claro, cuando se ve estas cuestiones, que los que realizan tareas de interpretación son internos, yo no pude evitar que me asaltaran millones de dudas. ¿Cómo se hace? ¿Sale bien? ¿Sale mal? ¿Hay algún conflicto? ¿Hay consecuencias de largo alcance? ¿Hay consecuencias a largo plazo, a corto plazo? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué fue lo que hice? Pues para intentar arrojar un poquito de luz sobre todas estas dudas que tenía, planteé el desarrollo de dos estudios. El primero, en el que me centraba en analizar qué pasa con mayor grado de detalle en prisiones, en un grupo de prisiones españolas, con el fin de profundizar, muchas veces hay que cerrar, restringir el ámbito territorial, así que me van a perdonar porque estos estudios están basados únicamente en España. Pero lo que intenté fue describir con mayor grado de detalle cuándo se interpreta en prisión, quién interpreta, por qué interpreta esta persona. ¿Sale bien? Bueno, ¿sale bien, sale mal? No. ¿Qué opinan las partes? ¿Están satisfechos o no están satisfechos? El sale bien, sale mal fue lo que quise investigar en el segundo estudio, que les voy a comentar a continuación.
En el primero me fijaba en la parte objetiva y en el segundo, sobre todo, en la parte subjetiva de la evaluación, de la calidad, de la interpretación que ofrecían estos internos. Ya les digo una vez más que son dos estudios realizados en España, con lo cual son estudios muy modestos, muy limitados en cuanto a espacio y ámbito geográfico, pero que considero que al menos resultan interesantes y que despiertan algunas nuevas inquietudes que quiero compartir con ustedes. En el primero de los estudios, ya les digo que pregunté a través de cuestionarios a internos y a personal penitenciario una gran variedad de cosas. Pero las tres cuestiones más interesantes que quiero comentarles a ustedes esta tarde son: ¿cuáles son las causas del uso de intérpretes no profesionales en prisión, según lo opinan las personas implicadas, internos y funcionarios de prisiones? ¿Cuáles son las consecuencias de esta práctica, también desde sus propios puntos de vista? ¿Y cuál es su opinión de esta estrategia? ¿Les gusta o no les gusta, en términos generales? En cuanto a las causas, es cierto que hay algunas que son muy propias de la realidad española, pero quizá la primera sea algo bastante más universal. En lo que tendían a coincidir la gran mayoría de los informantes es en que la causa más importante de que no se utilicen intérpretes profesionales son las restricciones presupuestarias. En prisiones, según afirman, hay una gran cantidad de necesidades, mucho más perentorias desde su punto de vista que la interpretación, y por eso se priorizan esas necesidades a las necesidades de interpretación y a la contratación de intérpretes profesionales. Una segunda razón es el hecho de que la sociedad en general y las administraciones penitenciarias en particular se han dado cuenta muy tarde de lo que implica el fenómeno de la migración, que por otra parte también es un fenómeno reciente. En tercer lugar, hablaban de la actitud pasiva de las administraciones penitenciarias a la hora de adaptarse a esta nueva realidad multilingüe y multicultural. Y por último, y esta razón ya es demasiado española quizá, aludían a las deficiencias en el sistema político español en relación sobre todo a la falta de políticas de integración para acomodar a las comunidades migrantes. Y en la pantalla pueden ver las traducciones al inglés de las citas textuales de nuestros informantes en este estudio. En cuanto a las consecuencias, y coincidiendo con la cita que veíamos al principio del volumen Foreigners in European Prisons, se centran sobre todo en tres grandes consecuencias. Uno, la vulneración de derechos fundamentales, normalmente en relación con el derecho a la defensa en procedimientos disciplinarios. Dos, las barreras de acceso a distintos servicios en prisión, barreras de acceso a programas de tratamiento, a talleres productivos, a trabajo dentro de prisión. Si no hablan la lengua, no acceden a esos grupos de terapia, a esos talleres, etc. Y, sobre todo, las consecuencias emocionales y psicosociales. Se hablaba de sentimientos de rabia, de ira, de indefensión, de impotencia, de frustración, al no poder comunicarse y no tener una manera fluida de entablar una conversación con el prójimo, con sus compañeros o con la administración penitenciaria. Y en cuanto a sus opiniones, a pesar de estas consecuencias tan negativas, hemos de decir que se observaron dos tendencias. Había opiniones muy malas y había opiniones no tan malas en general. Cuando les preguntábamos qué opinan de recurrir a internos intérpretes, muchos criticaban esta medida y argumentaban que lo que más les preocupa son la falta de destrezas de los intérpretes. Les preocupaba también el hecho de que son un intruso en la conversación,
provocan que la persona que está siendo interpretada no se habla igual, no exprese de la misma manera sus sentimientos, y esto trae consigo, evidentemente, cuestiones, problemas en relación con cuestiones de intimidad. Y sobre todo, hay un sentimiento generalizado de desconfianza en estos intérpretes, porque se opina que al tener tanto poder pueden ser capaces de manipular el mensaje que están transmitiendo. Por otra parte, están aquellos que opinan que no tienen por qué manipular el mensaje, que en prisión, al fin y al cabo, acaba sabiéndose todo, y que no tienen por qué desconfiar de estos intérpretes. Confían directamente en que van a hacerlo lo mejor que puedan. Ese es uno de sus argumentos. Y el otro de los argumentos de las personas que se mostraban más a favor del uso de intérpretes naturales en prisión es la disponibilidad inmediata. Y decía, muy curiosamente, un médico en prisiones, decía, yo, como ven en la pantalla, yo estoy mejor aquí que un médico en un centro de salud, porque yo me puedo asomar a la ventana a buscar a alguien. En un centro de salud no se puede hacer eso. Lo que ocurre es que entre estas dos posturas tiende a haber una sensación intermedia, bastante generalizada, de pura resignación. Es decir, sí, nos comunicamos, pero no nos comunicamos tal vez todo lo bien que podríamos. En términos más cuantitativos, les preguntamos, ¿están ustedes satisfechos con el uso de intérpretes no profesionales, de internos que realizan tareas de intérprete? Y nos llamó la atención, y supongo que a ustedes les llamará también la atención, ver que hay un buen porcentaje de gente que se muestra satisfecha con el uso de estos no profesionales, un 40% casi, tanto para personal como para internos. Más o menos la misma cantidad de la gente que se muestra poco o nada satisfecha. Y esto sí que nos planteó muchas preguntas. Dijimos, vamos a ver, ¿cómo es esto posible? No nos lo esperábamos en realidad. Y a partir de ahí surgieron una serie de hipótesis, muchas ideas, que quisimos comprobar en un estudio siguiente. Las tres ideas principales que nos dedicamos a analizar era, uno, la capacidad real que tienen funcionarios y reclusos de evaluar interpretaciones. Es decir, si tú estás necesitando una interpretación, es muy difícil que seas capaz de evaluar la transmisión del mensaje, porque no comprendes las dos lenguas. Pero quisimos evaluar eso, valorar si estas personas son buenos jueces de la interpretación. Quisimos observar o investigar si estas personas se guiaban por algún otro criterio de evaluación que nosotros desde la docencia, desde la profesión, desde la investigación, no estábamos teniendo en cuenta. Y en tercer lugar, queríamos analizar si de verdad estas interpretaciones son malas, o quizá alcanzan unos mínimos de calidad que las hacen útiles y funcionales. Estas fueron las tres cuestiones que quisimos analizar y por las que nos embarcamos en ese segundo estudio sobre calidad que les comentaba hace unos minutos. Lo que hicimos en este estudio fue analizar 19 interpretaciones reales realizadas por internos en dos prisiones españolas, y les pedíamos a un grupo de personas que las evaluasen. Yo no las evalué yo. Le pedimos al funcionario que estaba en esa situación comunicativa interpretada, al interno que no hablaba español, que estaba en esa situación comunicativa interpretada, y a dos expertos externos, profesionales de la interpretación o docentes de interpretación, o ambas cosas en la mayoría de los casos, les pedíamos que fueran ellos los que evaluasen esas interpretaciones, de acuerdo a una serie de parámetros. Lo que les pedimos que evaluasen, primero era una valoración general de la interpretación y luego cuatro parámetros. Los tres primeros seguramente que les suenen a muchos de ustedes. La precisión, la fidelidad en la transmisión del mensaje,
el uso correcto de la lengua y la calidad de la expresión en términos de fluidez, de entonación. Esos tres supongo que los conocen, son los que se utilizan en docencia, en investigación, en la evaluación de la actividad profesional, a la hora de hablar de interpretación, de cualquiera de las modalidades. Pero nosotros nos atrevimos a añadir un tercer componente, un cuarto componente, lo que llamamos el componente interpersonal, con el fin de evaluar si tenía importancia o no en estas situaciones comunicativas. Y aquí me quiero detener un minutito solo. La interpretación en las distintas modalidades tiene un núcleo de cuestiones en común. En ese núcleo es donde caben esos tres primeros criterios. Pero sin embargo, la interpretación social tiene una serie de rasgos que la hacen especial en distintos aspectos. Y uno de los rasgos más importantes es que en esa interpretación hay una persona, hay una parte, que está en una situación de desventaja importante y manifiesta. La persona extranjera, la persona que no habla la lengua del país en el que se encuentra en una posición de desventaja en varios aspectos. Desventaja lingüística, no habla la lengua del país en el que está. Desventaja cultural, en ciertas maneras pertenece a una cultura minoritaria en ese país. No conoce la cultura mayoritaria o está aprendiéndola. En tercer lugar, se encuentra en desventaja desde el punto de vista del conocimiento institucional. Está en el médico, está en un tribunal, pero no sabe claramente cómo funciona un hospital, cómo funciona la administración de justicia, cómo funciona la administración penitenciaria. Está en desventaja en términos de poder, y eso es muy evidente en el caso de la extranjería en prisiones. Y está en desventaja, me falta una, y se me acaba de ir. Está en desventaja. Lo siento. He perdido completamente el hilo. Ah, sí, ya sé, evidentemente. Está en desventaja emocional. ¿Por qué? Porque normalmente en las situaciones de interpretación social, estas personas se encuentran en una situación de estrés personal, en una situación delicada. Están en el médico porque están enfermos, están involucrados en un procedimiento judicial, están en prisión. Se encuentran en una situación difícil desde el punto de vista personal. Hay una serie de estudios, y los más interesantes son quizá los de Alexander, Edwards y Temple, en el Reino Unido, en los que se pone de manifiesto que en estas situaciones tan complejas para una de las partes en la interpretación, normalmente se hace muy importante la relación que se establece entre los interlocutores. Y esa relación incluye al intérprete. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros incorporamos el componente interpersonal en nuestro sistema de evaluación. Y hay miles de cosas que me gustaría contarles de este trabajo, pero ya me estoy quedando sin tiempo. Así que voy a apuntarles dos cositas muy breves de la tabla que ven en pantalla. En esta tabla se recogen las valoraciones globales que hizo cada uno de los evaluadores de cada una de las interpretaciones. Cada interpretación tenía unos evaluadores diferentes, que coincidían en algunos casos en el caso de los expertos. Pues si lo observan, en primer lugar, verán que los internos tienden a ser más benévolos, tienden a dar calificaciones más altas, que los expertos, que tienden a ser más críticos. Esto es comprensible y hasta cierto punto era de esperar. En segundo lugar, quiero que observen que hay una gran mayoría de interpretaciones que obtienen una valoración intermedia, ni muy buena ni muy mala. Pero observen también que hay interpretaciones que obtienen puntuaciones muy buenas y otras que obtienen puntuaciones muy malas. Y es en las malas en las que me quiero centrar. Porque cuando analizamos
las reflexiones de los distintos grupos de evaluadores en relación con estas interpretaciones que consideraban malas, se observó que lo que más les preocupaba no era tanto la calidad desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista traductológico de transmisión del mensaje, sino que sus preocupaciones estaban más conectadas con la cuestión interpersonal que mencionaba hace unos minutos. En el caso de los funcionarios y de los internos, lo que más les preocupa y lo que les lleva a dar peores calificaciones son los problemas en la relación entre los distintos miembros de la situación comunicativa. En este corpus, y he de decir que se trata de un corpus muy pequeño y por tanto los resultados no son generalizables, alegremente, en este corpus solo tenemos dos casos en los que se recibe una puntuación muy mala, en un caso del funcionario y en un caso del interno. Del interno. En el caso del funcionario, lo que nos comentaba es que había otorgado una puntuación muy mala al intérprete porque le había dado la impresión de que el intérprete no estaba expresándose todo lo bien que podía. El interno, que no hablaba español, nos contaba que era un interno líder dentro de la prisión, tenía un gran poder sobre el resto de sus compañeros y él sospechaba que le había dicho al intérprete antes de la entrevista exactamente lo que tienes que decir y como no digas eso, puedes tener un problema. En ese caso, el funcionario sintió que había una tensión en esa situación comunicativa que impedía al intérprete actuar todo lo bien que podría. De hecho, en una interpretación posterior, interpretada por esta misma persona y evaluada por el mismo funcionario, este funcionario le otorga una mayor puntuación porque considera que ha podido expresarse con más naturalidad y no estaba atemorizado por las posibles consecuencias de su interpretación. En el caso de los internos, en el caso de ese interno que da una puntuación nefasta al intérprete, comprobamos más tarde que estaba relacionada con un conflicto interétnico. El interno, que no sabía español, era marroquí, pero de origen bereber, y el interno intérprete era marroquí. Hay un conflicto importante histórico entre estas dos etnias y el interno bereber afirmaba que no podía confiar en un interno marroquí que le estuviera, en cualquier marroquí que le estuviera interpretando. En el caso de los expertos, que sí que esperamos que fueran capaces, y de hecho lo fueron, de evaluar la interpretación desde el punto de vista traductológico, de transferencia de mensaje, desde el punto de vista lingüístico, también nos llama la atención que lo que más les preocupaba y lo que les hacía otorgar puntuaciones más negativas no eran las deficiencias en la traducción, en la interpretación, sino las transgresiones del papel del intérprete. Cuando el intérprete dejaba de ser un mediador lingüístico e intervenía con su propia voz en la comunicación, estableciendo conversaciones independientes con una de las partes, contestando directamente las preguntas dirigidas al interno, preguntando cosas propias o incluso ejerciendo de abogado del interno, defendiéndolo de alguna manera. Ven en la pantalla el comentario de uno de los expertos a este respecto. Por el contrario, hubo una serie de interpretaciones que sí recibieron unas valoraciones muy positivas y les voy a leer lo que una experta dijo de una de las interpretaciones mejor valoradas. Dice, lo que tienen en pantalla en inglés, la interpretación destaca globalmente por su corrección y acercamiento a lo que podríamos considerar una interpretación profesional. El intérprete permanece distante, sin incurrir en ninguna falta de educación, pero sin implicarse
en la conversación, actuando como simple vehículo de transmisión de las ideas. No expresa opiniones propias, traslada con gran exactitud y variedad de detalles lo expuesto por las partes y no se implica ni emite juicios de valor de ningún tipo. Observen que se trata de una reflexión basada, de nuevo, más en el papel del intérprete que en su actuación como traductor-intérprete. Y termina, dice, en ocasiones se nota que titubea buscando una expresión u otra, pero son dudas mínimas y siempre las resuelve con eficiencia. Se expresa perfectamente en inglés y con corrección, aunque con marcado acento en castellano. Vean lo que ocupa la parte relacionada con el rol y la parte lingüística es, digamos, una parte mínima de la impresión que tuvo esta experta, intérprete profesional con varios años de experiencia, respecto de esta interpretación. Como ven, lo que yo quería, que era arrojar cierta luz sobre determinadas cuestiones, no funcionó. ¿Por qué? Porque este estudio plantea más preguntas de las respuestas que ofrece. Y con esto me gustaría dejarles esta tarde. Me gustaría que se llevaran a casa para reflexionar al menos estas cuestiones. Me gustaría que reflexionasen sobre lo que significa calidad en interpretación, sobre todo en interpretación en estos contextos tan especiales de la interpretación comunitaria o social y en concreto en el ámbito penitenciario. Y me gustaría que pensaran si incluimos el rol del intérprete y la relación interpersonal dentro de esa valoración global de calidad. La segunda cosa sobre la que me gustaría que reflexionase es sobre el potencial que pueden llegar a tener estos llamados intérpretes naturales. En este sentido son muy interesantes los estudios de Guadalupe Valdés sobre el potencial de jóvenes migrantes de segunda generación bilingües en Estados Unidos que han pasado parte de su infancia, juventud, adolescencia y juventud interpretando para sus familiares, pero sin ningún tipo de formación específica. Y por último, me gustaría que se planteasen qué soluciones ven posibles a esta realidad penitenciaria, multilingüe, multicultural, habida cuenta de las distintas restricciones y de las circunstancias particulares del ámbito penitenciario que son bastante especiales en muchos sentidos. Y nada más, ya les he planteado yo mis preguntas de antemano, estaré encantada de intentar resolver sus dudas y de escuchar sus comentarios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Interpreters hate it when you do that. That's why I did it. I'd like to thank you so much for this very, very interesting, interesting is such a banal word, thought-stimulating presentation. It opens up a new world, I think, for many of us who have never been inside a prison and hope never to go inside a prison. Also poses a lot of very important social questions and questions to many of us regarding our practice.
practices in interpreters, and I have a couple of questions for you. I'd like to ask you if either the interpreters, or the people who are used as interpreters, or the staff who use interpreters are given any training or briefing in any of the prisons that you've investigated in Spain or elsewhere. And I'd like to ask you what you think might happen, because the one thing you highlighted, or the experts in the studies highlighted, was that an untrained interpreter tends to step out of role. What would happen in an emotional kind of conversation between a member of the prison staff and a prisoner? When a prison staff member, the prison staff member turns to the prisoner and asks an inappropriate question, sorry, turns to the interpreter and asks an inappropriate question, such as, is he lying or is she lying, in front of the person who in theory doesn't understand the second language. I think, have I explained that clearly? And the third question is, for inmates who volunteer to interpret in prisoners, do you think that this gives them extra prestige, or it marks them as outcasts? Since I'm imagining, I've actually never been in prison, either voluntarily or incarcerated, yet. Have I never had to do that? But I imagine that in order to survive in a prison, you have to be part of a certain community. So if one is acting as a mediator with staff and is seen to get preferential treatment from the staff, does this mark you out from other inmates as being somebody special who's not to be trusted? Have I made my questions clear enough? Bien, muchísimas gracias por sus preguntas, me parecen tremendamente pertinentes las tres. En primer lugar, a la primera, sobre la cuestión de una sesión de indicaciones previas antes de la interpretación, he de decirle que en mi experiencia personal no lo he visto en ningún momento. Piense que se trata de una medida que se aplica de manera tan sumamente informal que ni siquiera las personas que la están aplicando son conscientes de lo que implica la interpretación. Con lo cual, ni siquiera se preocupan en reflexionar, ni siquiera son conscientes de que deberían reflexionar sobre cómo vamos a llevar esto a cabo. Al hacerse sobre la marcha, ni siquiera se plantean ese tipo de cuestiones. Yo por lo menos no lo he visto. No sé si en el caso en el que se utilizan intérpretes profesionales, que veíamos que en algunos países sí se utiliza, supongo que esos intérpretes profesionales vienen con una formación y quizá exijan o sugieran esas sesiones de orientación previa o posterior a la situación comunicativa en sí. Pero con internos rara vez se observa. En segundo lugar, en relación con los internos que se extralimitan en su papel, lleva usted toda la razón cuando dice que hay veces que estas extralimitaciones son propias del intérprete y otras veces vienen forzadas por una de las partes. En muchas ocasiones es verdad, aunque yo personalmente no lo he observado, pero me lo han comentado, se busca que el intérprete dé información adicional, no actúe como un vehículo de transmisión de las ideas, sino que se le pide, como usted decía, que se posicione sobre si la persona que no habla el idioma está diciendo la verdad o no, si de verdad tiene acento del lugar del que dice que es, o no, es muy frecuente, o si de verdad cree que tiene la edad que dice tener, este tipo de cosas. Muchas veces es verdad que estas extralimitaciones en el rol no son propias del intérprete, que normalmente no lo hacen por maldad, y en esto podríamos estar
un buen rato, sino que lo hacen porque consideran que es oportuno, y le puedo explicar por qué después. Pero sí que es verdad que en otras ocasiones no surge de ellos, sino que surge. No surge de ellos, sino que surge de las partes que los fuerzan ligeramente. También los internos le preguntan al intérprete, ¿cómo contesto a esto? O contesta tú por mí, porque yo no sé lo que tengo que decir. Y la última es la que más me gusta. La del prestigio frente la del prestigio que pueden adquirir los intérpretes dentro de la prisión frente a la posibilidad de que se vean marginados por parte del resto de internos. Curiosamente, la dinámica que se observa en prisiones en las que yo he estado no tiende a ser de enfrentamiento entre internos y funcionarios. Con lo cual, a un interno que esté desarrollando un puesto de trabajo, que esté colaborando, entre comillas, con el personal penitenciario, no tiende a vérsele como un traidor. Y por tanto, estos internos, desde mi punto de vista y por mi experiencia, no sufren la marginación de sus compañeros. De hecho, se les suele tener en alta estima, se les suele apreciar bastante, porque les ayudan, están ayudando a sus compañeros que no se pueden entender. Lo que sí es cierto es que, desde el punto de vista penitenciario, les resulta favorable. Favorable no solo porque tienen un puesto de trabajo remunerado y les hace ganar, en el caso de Inglaterra y Gales, en algunos casos, les hace ganar un dinerito, sino que evidentemente están demostrando su buena voluntad, su voluntad de que el funcionamiento de la prisión sea correcto y fluya de manera natural. Están colaborando con la institución y evidentemente están mejor vistos a ojos de los funcionarios que un interno que no se relaciona, que intenta boicotear distintas actividades y demás. Pero no tengo la sensación de que se sientan marginados por sus compañeros. Gracias. Gracias. Okay, a couple of questions. First, thank you. That was a presentation that was stimulating, made me think, I would dare say even interesting, although that's a word that gets batted around a great deal. So thank you. And also I'd like to thank the interpreters that actually made it possible for me to understand what was being said. They did a wonderful job, and it was just excellent to be able to focus on your presentation and learn about what's going on in the prisons in different countries. So first question has to do with technology. You referred to a number of instances where telephonic, or in some cases, video conference interpreting is being used. Do you think that this is an area of growth that will make it possible to provide greater communication in these kinds of settings? Particularly where we're seeing migratory flows increase significantly from one country to another. Second question would be, as I looked at some of your slides, I noticed that you referred to foreign prisoners. And within the European Union, I noticed that there is very much a tendency on the positive side to refer to Europe as a whole. And since you do have free movement of European citizens from one member country to another, that's often seen as a very positive thing. But I know that that has also led to increased linguistic diversity, shall we say, in prisons in different EU countries. Are those prisoners looked upon as foreigners, or are they seen as citizens of the EU that simply have a different language? And does that affect the way they are treated in the prisons? Muchas gracias, profesor Olsen, por sus preguntas, muy interesantes también. A la segunda no sé si sé contestar, pero voy a intentarlo.
cuanto al uso de la tecnología para la interpretación y el uso de la interpretación telefónica, yo, desde mi punto de vista, creo que es algo en auge. Creo que el hecho de que la interpretación telefónica permita la presencia virtual, digamos, de un intérprete en una institución en la que es muy difícil acceder, creo que le da un punto positivo muy importante al uso de esa estrategia. Tienen que entender ustedes que entrar en prisión no es tan sencillo como parece. Para que una persona ajena a la institución penitenciaria pueda entrar en una prisión, necesita que se tramiten una serie de autorizaciones y es un proceso largo. Con lo cual, el uso de intérpretes telefónicos, el intérprete está en casa, no tiene por qué entrar a la prisión, con lo cual simplemente tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad y ya está. No habría que tramitar ningún otro tipo de autorización para permitir a esa persona ingresar a la prisión. Con lo cual, en ese sentido, la interpretación telefónica puede ser muy útil. Y en otro sentido, en relación con la disponibilidad, la cantidad de lenguas que se observan en las distintas prisiones de los distintos países es ingente, hay grandísimos números de lenguas diferentes. Y por tanto, sería muy poco factible en zonas muy aisladas. Las prisiones, tengan ustedes también en cuenta que normalmente están en mitad de la nada, en mitad del campo, tener a gente cerca de todas esas lenguas, intérpretes profesionales que se puedan trasladar a la prisión. Mientras que si se hace de manera telefónica, yo puedo estar en una prisión en el medio de la nada y conectar con un intérprete que esté tranquilamente en su casa en la capital del país, y ahí tenemos un abanico mucho mayor de intérpretes a los que podemos recurrir. Y en tercer lugar, la interpretación telefónica da en muchas ocasiones una sensación de confidencialidad. Normalmente en prisión, cuando se tratan cuestiones confidenciales en relación con el delito, los psicólogos de prisiones tratan mucho el tema del sentimiento de culpa y demás, y les hacen rememorar el delito y contarlo. Muchas veces los internos no quieren contarlo delante de otra persona, mientras que si esa persona no está delante, no le está viendo, en cierto modo se sienten menos juzgados. Ese es mi punto de vista. Y quizá sean capaces de abrirse un poco más. Esas son las tres principales razones por las que yo creo que la interpretación telefónica puede tener mucho potencial en este ámbito en particular. En segundo lugar, en relación con los presos extranjeros en la Unión Europea, en términos estadísticos, sea ciudadano de la Unión Europea o no, se te considera ciudadano extranjero. En la práctica, la diferencia más importante es que, desde mi limitado conocimiento del derecho internacional, es que hay una mayor facilidad de movimiento a la hora de trasladarte a tu país, si así lo requieres. Si eres ciudadano de un país que no forma parte de la Unión Europea, debe haber un convenio, un acuerdo entre los dos países para la transferencia de reclusos, y en muchos casos lo que hay es acuerdos para la expulsión del interno a cambio, se le quita la pena a cambio de expulsarlo del país. Esas son las dos principales diferencias: el traslado más fácil entre miembros de la Unión Europea, de presos de un país a otro, pero si no eres miembro de la Unión Europea, en algunos casos se te permite cambiar tu pena por la expulsión de la Unión o bien por el cumplimiento de la condena en tu país. Depende de la gravedad del tipo de delito. No sé si con eso estoy contestando a su pregunta.
she's this one, Holly. It's on home. Yeah. Be short. Thank you very much for this fascinating presentation. I look forward to reading the dissertation on which it's based. I have two questions. One is, if you look at all at whether people were interpreting in a language that really was a lingua franca, with many Africans, for example, they speak a tribal language as their native language, and depending on how well educated they are, they may be fluent in English or French to one degree or another, or Arabic. But that's not really the language they're most comfortable in. And yet, that's probably the language the interpreter is going to be using to communicate with them. So that's one thing I'd like to know if you looked at. And the other is more of a comment. I think it would be really interesting to look further into the qualities of these natural interpreters who did prove to be very good. Their level of education, their background, how they acquired the second language, and that kind of thing. It would be a fascinating study because these are not people who have presented themselves as candidates for interpreter training. So it's really interesting to see what commonalities there are in that lizard population. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta y muy interesante el comentario, y tengo una respuesta para el comentario. En cuanto a la lengua franca, es cierto que en prisiones en muchas ocasiones, como usted dice, las personas provenientes de África utilizan una lengua franca vehicular, el inglés o el francés. En mi estudio solo ocurrió en una ocasión. Curiosamente, y debido a las prisiones en las que me centré, de las 8 interpretaciones que hubo en inglés, 7 eran de británicos, porque en esa zona donde yo me centré hay un gran número de británicos, y solo una fue de un africano que sí se estaba expresando en inglés, que en realidad no era la lengua en la que se siente más cómodo. En el resto de casos, todos los internos estaban expresando en su lengua materna, o la lengua que decían era su lengua materna, y solo en un caso hubo un intérprete que estaba interpretando del alemán al español, pero él era rumano. En el resto de casos, no, y por tanto no tengo datos para poder precisar más sobre el tema, pero desde luego es un tema fascinante, porque, como decía antes, cuando una persona está en una situación de estrés, no se expresa todo lo bien que puede expresarse en una lengua extranjera, por muy bien que la hable, incluso en su propia lengua. Si estos internos están en una situación complicada y se están expresando en una lengua franca, que además está siendo interpretada por un profesional, hay que ver de lo que está pensando ese interno a lo que llega el funcionario, cuánto hay de similitud, ¿no? Es muy interesante. En cuanto a quiénes son esos intérpretes que lo hacen, que parecen hacerlo bien, es verdad que es un estudio muy pequeñito y no hay datos suficientes para generalizar. Pero lo que sí observamos es que los internos que más, uno en concreto, que es el que mejor puntuación obtenía, es uno que tiene un puesto de trabajo remunerado dentro del centro y que es ordenanza simplemente. Entonces se dedica a varias cosas, limpia, friega la zona del vestíbulo y demás, acompaña a unos y a otros y a veces realiza tareas de interpretación. Coincide que es el más valorado y queríamos explorar a continuación de este estudio si aquellos intérpretes que sienten la responsabilidad profesional tras su interpretación, es decir, si yo no hago esto bien, me van a quitar el trabajito que me está dando sustento y me está dando un cierto prestigio y una serie de beneficios. Por ejemplo, estos internos están en celdas individuales en vez de dobles.
El hecho de saber que tiene una responsabilidad profesional y el hecho de que realice esa actividad quizá con más frecuencia que el resto de sus compañeros, quizá esté facilitando la... o quizá le esté facilitando la tarea y le esté ayudando, preparando a hacerlo de mejor manera. Intentamos averiguar si influía el nivel educativo en los años que llevaban estudiando español o los años que llevaban hablando español y demás, y no obtuvimos resultados claros, pero por algo que pensamos que puede ser frecuente dentro de las instituciones penitenciarias, por lo que nos contaban los expertos que trabajan allí, y es que los internos tienden a magnificar, a mentir un poco sobre su experiencia, sobre su formación, para dar una mejor imagen. Entonces muchos decían, sí, 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 yo llevo 20 años interpretando para mis amigos, y aquí en prisión interpreto todas las semanas. Y luego lo comprobabas con algún funcionario de prisiones y decían, pero si este señor no interpreta nunca. Entonces, como no sabíamos muy bien qué creer, decidimos ignorar esos datos porque pensamos que quizá estaban sujetos a un cierto filtro que no, estaban manipulando ligeramente la realidad. Pero estamos intentando pensar en maneras de obtener información objetiva sobre la formación de estos internos intérpretes, para ver si hay alguna correlación, porque pensamos que puede haber. Yo quería hacerte una pregunta un poco en línea con lo que ha dicho Rosa Nicholson y un poco para echarle un poquito de leña al fuego. Me preguntaba, quiero saber un poquito sobre el perfil de los evaluadores. Me gustaría saber si los docentes fueron más exigentes que el resto, no basado en la calidad de la interpretación, sino más bien una ideología, es decir, justificar la existencia de la docencia y de la formación de intérpretes. Quiero también saber si los evaluadores, los docentes, sabían que estábamos ante intérpretes naturales. Y por último, ¿cómo reaccionaron los docentes y la comunidad investigadora ante los resultados? Porque en cierto modo estás diciendo que los intérpretes naturales hacen un trabajo bastante bueno, casi igual que los profesionales. O sea, que es echarle leña al fuego, pero quería ver cómo reaccionaron y un poco avivar el debate. Gracias. La profesora Córdoba ha hecho la pregunta que le pedí expresamente que no me hiciera. Pero sabía que lo iba a hacer, así que vengo preparada. En cuanto al perfil de los evaluadores, es muy curioso. Lo que queríamos es que todas las evaluaciones, todas las interpretaciones, las evaluara un intérprete profesional y un intérprete profesional que fuera docente de traducción e interpretación. No todos eran docentes de interpretación, hubo un par de lenguas en las que no conseguimos docentes de interpretación en esas lenguas, así que utilizamos docentes de traducción. Pero lo que es curioso es que todo lo contrario. Esperamos que los docentes sean más exigentes y lo que se observó es que eran menos exigentes que los profesionales. No sabemos muy bien, y esta es otra de las cosas que queremos analizar, si es porque están acostumbrados a ver a intérpretes en formación y son más sensibles al proceso de aprendizaje de la interpretación. No sabemos si es por eso. No sabemos si es puramente casual, que esas personas son más benévolas en sus juicios en general, al margen de que sean docentes o no. Pero sí que resultaron ser algo más benévolos que los intérpretes profesionales, que por otro lado es razonable, porque, quiera usted que no, los intérpretes profesionales se sienten más amenazados en su actividad cotidiana por los intérpretes naturales que los docentes. Piensa usted que un docente tiene su salario, su sueldito asegurado por la institución para la que trabaja.
a un intérprete profesional que solo vive de la interpretación, como se le llena el mercado de intérpretes no profesionales, se queda sin cobrir. Entonces, esa es una de las razones por las que pensamos que, bueno, nosotros también esperábamos que los docentes iban a ser más exigentes, pero cuando vimos que era al contrario, también encontramos una razón razonable para justificarlo. Pero ya les digo, todo esto son conjeturas. Los datos no me dieron esto. Los datos me dieron que los docentes son más benévolos. Estos docentes, este grupo de 6 docentes. Y la pregunta del millón, la pregunta con trampa, es sobre la reacción de la comunidad científica al respecto. En realidad, este es uno de los primeros foros en los que estoy poniendo a disposición de la comunidad científica parte de los resultados de esto, fue mi tesis doctoral, la cuestión de la calidad. En la defensa de la tesis doctoral, he de decirles que los miembros del tribunal se quedaron maravillados con la respuesta. No se esperaban tampoco que fueran a salir interpretaciones buenas de estos internos. Asumen que puede darse, pero me rogaron mucho que tenga mucho cuidado con cómo presento estos datos, porque evidentemente tampoco queremos mandar el mensaje de que aquí cualquiera puede interpretar y no sé qué están haciendo todos ustedes aquí, ¿vale? No ese es el mensaje que yo quiero trasladar. Lo que sí que quiero trasladar como investigadora, y esto va a ser polémico, evidentemente, seguro que se levantan algunas manos, es que hay determinadas cosas que damos por sentadas. Asumimos que un intérprete natural lo va a hacer mal, porque no tiene formación. Yo lo único que digo es que hay que comprobar. Hay que hacer un estudio, hay que obtener datos objetivos. La investigación no funciona por impresiones, por pálpitos. Hay que buscar datos objetivos y es verdad que hay gente que tiene un cierto potencial. Pero permítanme, y me voy a meter en polémica, hay jovencitos futbolistas que desde niños nadie les ha enseñado a jugar al fútbol y lo hacen de maravilla. Hay un cierto talento natural. Luego hay muchísimas cosas que aprender. Pero me parece un poco arriesgado descartar la idea desde un principio de que no exista un talento natural para la interpretación. Hay un talento que se puede desarrollar, evidentemente, y hay que utilizar, y si se tiene ese talento natural, bravo, y hay que trabajar sobre él. Pero no se puede negar que exista, desde mi punto de vista, y aquí me espero las manos. It's actually a different question that doesn't have anything to do with what you just said. I was wondering, I seem to recall that I read something about a new EU law. I'm not sure if it was a directive or a recommendation, but I thought there was a right for any person in legal criminal proceedings to get an interpretation in one of the EU languages. And I'm not sure if this is correct, so correct me if I'm wrong, but does this also, if it exists, does it also apply to people who are in prison? And does this also mean that there has to be a certain standard or quality, or it just means that they have to get an interpreter from somewhere? Muchas gracias. ¿Me espera? Ah, no, no entiendo. Vale. Lleva usted razón. Hay una directiva reciente en la Unión Europea que, digamos, exige el uso de intérpretes en procedimientos penales, pero esto no aplica a prisiones. Por la razón, por lo que les decía al principio, parece que está muy desarrollado, se está desarrollando. Dentro de lo que cabe en este ámbito, la investigación
y la profesión de la interpretación judicial se está desarrollando mucho, pero en el momento que se dicta sentencia, ese desarrollo para. En el momento que la persona va a prisión, todo lo que aplica ante el tribunal no parece aplicar en prisión. De ahí una de las razones del estudio. Pero sí, existe esa directiva, pero no aplica al ámbito de prisiones. Aplica en el caso de que el interno tenga que comunicarse con el tribunal, eso sí. Pero en la relación cotidiana del interno con la administración penitenciaria, no. Y gracias por no seguir con el tema. Es broma, pueden seguir con el tema si tenemos tiempo. ¿Ah, sí? Final comment, Professor Gomez. I don't think there's any incompatibility when you talked about the youngsters who are really good at football and you look at someone at PA. There's no incompatibility, as I see it, with someone who is capable of accurately conveying a very simple message from one language to another and a professional interpreter. The issue has to do with acquisition of expertise. It's the same as if I say to you, you've got two legs, why don't you do a marathon next weekend? Now you've got the potential for doing a marathon because you're young and you're healthy and you have two legs, but what's going to make the difference in you succeeding is the training, you putting in the hours of practice, deliberate practice, in order to reach the level that marathoners can run at, the expert level or above. And it's the same with interpretation. I imagine that many people in this room decided to become translators or interpreters, well, like I did, because I could interpret in the bakery when I was 8 years old for my parents. But that doesn't make me an interpreter. It means I knew a little tiny bit of French, I loved to communicate, and I knew my own language. So I think the area of expertise acquisition can help you find answers to those professionals who are challenging your findings. That's all. Evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice la profesora Harvard. Lo que ocurre es que mi experiencia profesional es de reacción, desde el principio, negativa a el intérprete natural. Ni siquiera el reconocimiento de un mínimo, de una base mínima, de un talento natural, como lo queramos llamar, mínimo, que evidentemente es sobre lo que hay que construir, como usted dice, con la formación, con la práctica. Pero en muchas ocasiones, han sido tantas las ocasiones en las que me he encontrado con una reacción negativa desde el principio y una negación de esa realidad, que ya es lo primero que digo cuando surge el tema. Pero evidentemente lleva razón, estamos las dos de acuerdo en que yo no soy capaz de correr un maratón y que en que hay un cierto talento, que puede haber un cierto talento, pero evidentemente es la base sobre la que construir. Y en ese sentido, y ya termino porque creo que nos tenemos que marchar, un compañero en España desarrolló un proyecto muy importante de formación de estos intérpretes naturales en prisión. Al final no salió bien, bueno, pues porque le seleccionaron mal a los internos, pero este compañero de la Universidad Jaume I de Castellón, con el que trabajo bastante frecuentemente, diseñó un curso de formación de intérpretes que iba a tener una semana de duración en una de las prisiones españolas en las que llevé a cabo el primer estudio y en las que hablaba sobre todo de cuestiones éticas, de cuestiones de técnica, de interpretación. Es verdad que una semana no da para nada, pero por lo menos despertaba la importancia de la formación en ese colectivo que está realizando ya tareas de intérprete dentro de prisiones y desgraciadamente parece que esa tendencia por ahora va a seguir siendo así, con lo cual podría ser algo interesante de hacer, construir a partir de esos talentos naturales que puedan tener y nosotros como comunidad profesional y académica
intentar entrar en prisiones, mejorar un poco la situación. No sé si están de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más, me parece que nos tenemos que marchar. Pues una vez más, darle a todos las gracias por su presencia aquí, por su atención y por sus interesantísimos comentarios y preguntas. Y quedo a su disposición si tienen en algún momento algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias. Son casi todos.